Amables oyentes, un placer estar nuevamente con ustedes. Ya estamos prácticamente terminando esta semana. Como dijimos el domingo, era nuestra última intervención en relación a la epístola de Santiago. Estamos haciendo un esbozo acerca de lo que es el Evangelio Eterno visto desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que habló realmente Santiago con un Evangelio práctico para nosotros? Bueno, gracias por estar junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ayer habíamos visto un poquito, Horacio, quisiera tomar eso de que hablábamos acerca de Apocalipsis 12:17, tú recuerdas. El asunto de hacer guerra, ¿no es cierto?, es un esfuerzo de destruir a la iglesia cristiana, y cuando uno mira en la historia pasada, efectivamente fueron duros los ataques contra los hijos de Dios, fueron perseguidos, pero el pueblo de Dios triunfó, y para eso fue una derrota de Satanás. Y cuando habla del resto, ¿no es cierto?, o sea, lo que queda, y efectivamente uno, cuando mira también la historia, siempre hubo un grupo que permaneció fiel a Dios a pesar de las circunstancias tan adversas por las cuales pasó. Pero hay una característica que es la que uno debería tener muy presente, porque a veces cuando se habla del Evangelio, se habla del amor eterno de Dios que perdonará, pero dice que hay una característica: guardan los mandamientos de Dios. El remanente realmente es identificado por dos conceptos muy básicos en el Nuevo Testamento, puntualmente aquí en Apocalipsis: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto indica lo que nos dijo Santiago, ¿no es cierto?, el guardar los mandamientos, en ser honestos con estas personas débiles, y cuidado no desviarnos para desatender el Evangelio, no cuidando a los huérfanos, a las viudas, bueno, una serie de cosas, cumpliendo lo que Dios ha indicado. Pero también el testimonio de Jesucristo, ¿no es cierto? Este testimonio se puede entender también que se revela a la iglesia, ¿no es cierto? Se reveló a los profetas, porque ese testimonio se origina puntualmente porque nosotros somos un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es un concepto que aparece también. O sea, tenemos que ser consecuente con lo que decimos, con lo que hablamos. Este testimonio se define como el espíritu realmente de profecía que Dios abrió y nos dejó hasta el día de hoy cosas maravillosas que nosotros en realidad tenemos que estar atentos a ellos. Algunos critican muy fuerte el espíritu de profecía de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, de un movimiento como es el adventismo, pero en realidad yo estoy seguro de que muchas de estas personas no han leído alguno de estos libros, porque después que los leen normalmente cambian la actitud hacia este espíritu de profecía que nos ha guiado justamente en un momento que estamos viviendo, haciéndonos especialmente algunos acercamientos a la mejor manera de vivir y lo que es la salud. Puntualmente se termina el viernes haciéndonos algunas preguntas, dice: ¿y de qué manera, por ejemplo, podemos protegernos de no caer en el legalismo? Como un concepto, ¿no es cierto?, de una gracia barata, porque cuando uno se acerca, y lo dijimos en algún momento, como lo dijo Lutero, esto es una epístola de paja porque habla mucho de las obras, pero cuando hemos conversado es lo menos de las obras. Él hace énfasis realmente en un evangelio maravilloso, el evangelio eterno de salvación. Y no nos debemos desanimar porque Dios no solamente nos muestra lo que tenemos que hacer, sino también nos muestra cómo podemos llegar y nos ayuda y nos orienta y nos da las herramientas, como por ejemplo la oración, el testimonio, la lectura de la Biblia, ¿no es cierto? El compartir esto son herramientas poderosas para uno permanecer al lado del Señor. Porque mira, uno tendría que terminar diciendo: he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, como lo dijo Jesús. Dice: y todos los que siguen a Cristo realmente tendrán que obedecer la ley de Dios, porque por esa ley vamos a ser juzgados. Yo les recomiendo que busquen algunos libros bien interesantes y lean, por ejemplo, un capítulo en un libro que se llama Eventos en los últimos días, se llama El fuerte clamor. Dice: Dios tiene joyas en todas las iglesias, y esto es bien fuerte, a veces
y tenemos que entenderlo. Mire lo que dice: Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio está abierto a todas las personas. Y usted también es llamado para aceptar el Evangelio eterno de salvación, que fue expuesto de forma maravillosa en el libro de Santiago. Pensando en lo que fue este estudio durante todo este trimestre, ¿cómo Santiago enfocó, dando un saludo, ¿no es cierto?, al comienzo, acerca de las tentaciones, la necesidad y la paciencia, la sabiduría que debemos tener, cómo soportar las aflicciones terrenales en un mundo de tanto acercamiento hacia la tentación? Él habló, y se lo estoy recordando, quizás si usted vuelva a hacerlo, en las evidencias de la verdadera religión. Y él hace énfasis en el concepto de que mejor es oír que hablar. Y no solo oír, sino también, ¿no es cierto?, hacer énfasis sobre ese concepto de hacer más que de oír. Él nos advirtió acerca de los peligros comunes en la iglesia primitiva. O sea, en ese momento habían algunas situaciones bien complejas. Él percibió esto y mandó esta carta universal contra la acepción de persona, contra la profesión de fe que ellos tenían, porque él dice que la fe sin obra es muerta, recuerde usted, y esto es lo que hace énfasis algunas personas, se ve, Santiago está hablando solo de obra, pero también de ejemplos de genuina fe que produce obra, y ahí hay unos ejemplos maravillosos, ¿no es cierto?, que Abraham, por ejemplo, fue justificado solo por fe, no por obras. Ahora, lo otro, ¿se acuerda usted que hablamos acerca de los pecados de la lengua, el dominio de la lengua, especialmente en la enseñanza? Ilustraciones que estaban de acuerdo de este uso indebido de esta lengua. Exhortación a una conducta adecuada, incluso el uso de la lengua, como la lucha, ¿no es cierto?, y las dificultades entre los hermanos, estas luchas de egoísmo, de someterse, que tiene que someterse a Dios en las exhortaciones, contra la jactancia, contra el orgullo. Y terminamos hablando de las exhortaciones en que él nos habló acerca de la paciencia que es necesaria hasta que el Señor regrese por segunda vez. Y que siempre se necesita una conducta apropiada frente a las situaciones que puedan aparecer en una iglesia que está hoy día creciendo y esperando al Señor. Y él da dos conceptos muy claros: la oración eficaz para ayudar a los enfermos y las exhortaciones a trabajar por la salvación de otros, porque con eso nosotros también estamos acercándonos a Dios y estamos siendo herederos de esa promesa. Queremos que usted haga de esta epístola un nuevo estudio, la lea varias veces y comparte estas lindas enseñanzas que hemos tenido en esta oportunidad al estudiar la epístola de Santiago. Gracias por su atención. Nos encontramos en el momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido el estudio de esta semana. Bendiciones.